Vaya oportunidad que tiene el día de hoy Jesús Godínez, que arranca como delantero de León. Pero vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido. Y es el equipo de Los Ángeles, todo de negro. Ahora en el rompimiento, atención porque hay peligro. Atención porque hay peligro, llega Vela, llega Vela, llega Vela. Sale a Chica, Cota y le obliga a tirar hacia afuera. La salida de Cota influye, el balón se va a un costado. La primera de peligro por parte del equipo de Los Ángeles. Por querer, digo, ahí la equivocación de Ramiro González y después se medio rehace de alguna manera, incomoda ligeramente, pero Vela por el afán de querer tocar con pierna izquierda a primer palo, era muy difícil ese resquicio. Y acabó reclamando, habían sorprendido en este servicio rápido a la defensiva del equipo de Los Ángeles, faltó un buen control y ahora viene la respuesta. Ahora viene, bueno, el partido está bravo, el partido está bravo. El disparo, Cota, Cota otra vez. El balón que queda ahí, no hay disparo. Cota va a buscar la pelota, señala fuera de juego. Pero la sigue recuperando Cota. Cota está encima el equipo de Los Ángeles. Y Cota con otra magnífica intervención. Disparo que mandó por allá, me parece que fue Brian Rodríguez, ¿no? Oye, pero qué buena jugada desde la concepción, no, de la conducción que hace primero Vela, toca para Key, abren por izquierda, Rossi muy bien y luego León pierde el balón rápidamente y con mucha facilidad, otro disparo lejano, el balón que se va a un costado, Cota debe tomarse un tiempito ahí. Paco, Paco, voy contigo, Paco. Raúl, el 2019 fue un año espectacular para Los Ángeles Fútbol Club. De José Iván Rodríguez, este es el peligro, fallar una y te agarran rápido. En una contra, juega de peligro. ¡Uy, el poste! La tiene Carlos Vela, el disparo fuera de juego. Esto ya no cuenta. Fuera de juego, posición adelantada. Fíjate lo peligroso que es perder una pelota como la perdió José Iván Rodríguez tratando de abrir un costado, porque la roba Palacio y a partir de ahí se viene una jugada muy peligrosa. Hasta ahí no hay fuera de juego, ahí no hay. Le tiran la pelota a Rossi, que cruza, pega en el palo y se equivoca el árbitro y afecta al equipo local. Sí, no era fuera de juego. No, 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 para nada. Y está en línea, ¿no? Él tiene la posibilidad de ver ahí ese movimiento. Pero bueno, en fin, él la tenía vista desde una posición ideal. Y viene Los Ángeles nuevamente. Parecía que había bajado la presión. Acá están otra vez con todo. Siguen, siguen, siguen. ¡Gol! ¡Gol de Los Ángeles! Finalmente se veía venir, ¿eh? Y Carlos Vela al minuto 26 empieza y finalmente termina la jugada empujándola. Y el partido está 1-0 para Los Ángeles. ¿Qué daño le están haciendo a la defensiva de León por el costado izquierdo? Jugada a profundidad, con mucha velocidad, con mucha decisión, muy a tiempo. Ahí vemos el servicio de Atuesta, cómo abre el esférico y respeta la pasada por ahí del lateral ecuatoriano. Un doble centro y la pelota casi de rebote pegando en Vela, termina en el arco. Pero son jugadas bien elaboradas, bien acompañadas. Y bueno, tiene que despertar el equipo de León defensivamente hablando, porque le puede salir carísimo. 2-1 en el global, Yayo. Sí, yo no sé quién esté por ese costado en esa jugada, si Sosa. Él la tenía vista desde una posición ideal. Y viene Los Ángeles nuevamente. Parecía que había bajado la presión. Acá están otra vez con todo. Siguen, siguen, siguen. ¡Gol! ¡Gol de Los Ángeles! Finalmente se veía venir, ¿eh? Y Carlos Vela al minuto 26 empieza y finalmente termina la jugada empujándola y el partido está 1-0 para Los Ángeles. ¿Qué daño le están haciendo a la defensiva de León por el costado izquierdo? Jugada a profundidad, con mucha velocidad, con mucha decisión, muy a tiempo. Ahí vemos el servicio de Atuesta, cómo abre el esférico y respeta la pasada
por ahí del lateral ecuatoriano, un doble centro y la pelota casi de rebote pegando en vela, termina en el arco, pero son jugadas bien elaboradas, bien acompañadas y bueno, tiene que despertar el equipo de León defensivamente hablando, porque le puede salir carísimo. 2-1 en el global, Yayo. Sí, yo no sé quién esté por ese costado en esa jugada, si Sosa, Fender. Acá viene Meneses, y Meneses que controla y empieza los movimientos allá adelante. Parece una buena oportunidad para el equipo de León. El Chapo que toca, aparece Navarro. Hay que pegarle a puerta, ya está el disparo, fuera. A un costado, pero finalmente hasta el ya casi el 28, Santiago llegó un disparo de Sosa. Para su equipo, porque están pasando muchos, pero muchos problemas como este. Disparo que rechaza nuevamente Cota. La tiene Werner. Y si hay que presionar al arquero, el disparo de media vuelta. León que tiene una buena oportunidad. El Chapo da la vuelta. ¿Quién le va a pegar finalmente a la portería? Acá está el disparo por arriba. Acabó el disparo por arriba. Minutos, no sé si en una de esas decide meter otro central y tratar de cerrar el partido. ¡Hay peligro! ¡Gol! ¡Gol de Los Ángeles! Carlos Vela aparece otra vez. Esto está parejo en el 76. 2-0, 2-2 en el global. La verdad es que nuevamente la jugada, cuando parecía que estaba bien parado atrás, ahí vemos bien amarradito al equipo de León. Pero bueno, la jugada de Rossi hace sacar un poquito a Ramiro González, que ya no puede rectificar. Le tiran la pelota al costado, al lateral, que manda el centro y la definición es espléndida. La deja entrar y le pega de pierna izquierda al primer palo. Lo que es haber salido ahí Ramiro. Dejó el espacio. Dejó el espacio y lo aprovechó muy bien Vela. Sí, pero también insisto, ¿no? El volante tiene que colaborar en esas jugadas defensivas. Porque ahí entra lateral, entra Blackmon ahí solo. Tuvo tiempo para escoger su servicio. A Rossi lo tiraron por el lado izquierdo. No, bueno, la gente está, pero no metida, metidísima en el partido. ¡Gol! 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 ¡El tercero! ¡Vamos, qué gol, eh! De Rossi. ¡El tercero! Y ahora sí está el chino, Santiago. Pues mira, le dan la pelota a Rossi por el sector izquierdo. Parece primero que quiere gambetear. Ante la marca decide no gambetear y le pega de pierna izquierda buscando el segundo palo. La pelota techa a Cota, pega en el palo y se mete. En los dos palos. Primero en el travesaño, luego en el vertical y la pelota se incrusta. Digo, es un golazo. Fue de primera intención. Parece cuando vi la jugada pensé que había centrado. Podía ver la repetición y siempre tiene la mirada fija, ¿eh?, en el arco. O sea, nunca volteé a ver si viene un compañero. Ya después que lo haya puesto ahí, ya era su intención, es otra cosa, pero yo sí creo que al final decidió tirar. Es un golazo, ¿no? Golazo, golazo. 79, cayendo seguiditos, Paco Monte. Jakovic, que es medio troncón, ahora salió jugando bien. Se acaba el partido, el León está fuera. Los Ángeles avanza en un partido en donde el León no está a su nivel. Y el equipo de Los Ángeles sí juega a su nivel y juega un gran partido. Y merecidamente el triunfo, ¿sabes? Sí, gana con todo merecimiento el equipo de Los Ángeles. Hay felicidad en el estadio y entre los jugadores. Y bueno, León desafortunadamente para la Fiera es el único equipo mexicano que en esta tanda de octavos de final queda eliminado.